Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola Diana, ¿estás por ahí? Sí, señor, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar otros minuticos a ver quiénes más se conectan. Y bueno, empezamos y doy las indicaciones del día de hoy. Vale, sí, señor. Buenos días. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, profe. ¿Todo bien? Buenos días, profe. Hola, Orlando. Buenos días. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, profe, por acá en la calle, pero ya estoy llegando a la casa para estar. ¿Cómo Bueno, vas? listo. ¿Más Bueno, bien? voy a dejar 5 minuticos más, a ver, para que se conecten los demás y les doy unas indicaciones. Listo, profe, gracias.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿Todo profe. bien, profe? ¿Y usted? Bien, sí, señor. Bien, bien. Bueno, como tal, bueno, yo ya les había compartido sus notas finales de segundo corte. No recuerdo. Sí, señor, el mismo día del partido. Creo que no. Ah, sí, el día del parcial, me acordé. Me cruzo con habilidades. Bueno, chicos, pues ya como tal esta semana se inicia tercer corte. Ustedes saben que son 5 semanas este corte. Listo. En esta primera semana, pues digamos que es como toda la organización de lo práctico. El semestre pasado fue igual. Tuvimos 4 semanas prácticas. En la quinta fue donde se organizó como todo. Entonces, pues igual, digamos que por la complejidad de los escenarios, o bueno, en especial en natación, casi siempre somos como los últimos en empezar. Pero pues lo importante es que se puedan hacer algunas prácticas también. Ya en comienzos de la otra semana, pues igual yo les voy confirmando cómo vamos a desarrollar esa parte. Hoy por lo pronto pues vamos a hacer una sesión virtual, vamos a hacer un trabajo para precisamente desarrollarlo en la práctica. Listo, entonces ya les voy a contar cómo es. Bueno, ahí pueden visualizar mi pantalla. Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, para la siguiente clase, la idea es que Sí, yo, profe. o sea, parte de la sesión práctica que vamos a desarrollar, ustedes van a desarrollar un ejercicio, ¿listo? O un juego, ¿listo? Nosotros hemos venido viendo diferentes temas. Ya puede ser, si lo quieren enfocar quizás hacia alguno de los estilos, válido.
si lo quieren enfocar quizás hacia las habilidades básicas acuáticas, también lo pueden hacer. Listo. Y ya lo vamos a desarrollar en este cuadro, en esta matriz. Entonces, esta matriz está compuesta por tres partes, pero para la clase dentro de 8 días, solo vamos a aplicar el primer cuadro. Listo, yo lo voy a subir al Moodle. Por ejemplo, acá donde dice componentes biomecánicos, componentes biofisiológicos y la relación entre los fundamentos de las actividades, esta parte tampoco lo van a desarrollar. Listo. Estos dos cuadros no, solamente el primero. ¿Es claro hasta ahí? Señor. Profe, ¿dónde dice habilidades, dificultad y elementos auxiliares? Exactamente. Ah, ok. Listo, entonces es muy sencillo. Yo les voy a dar a ustedes más o menos un espacio entre de 5 a 10 minutos en la clase para que ustedes puedan desarrollar un juego o un ejercicio aplicado a la natación. ¿Listo? Que voy a ver, o sea, parte de esto va a ser la nota final del tercer corte. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a observar y qué voy a calificar yo? Su dominio de grupo, ¿sí? Su manejo en cuanto a la metodología, a la pedagogía que ustedes van a aplicar. ¿Cómo manejan el paso a paso de dar a conocer quizás una sesión o un ejercicio específico para una sesión de poder desarrollar quizás cualquier habilidad acuática? O pues específicamente acá en lo que estamos hablando, precisamente cómo aprender a nadar, cómo lo manejan. Listo, ya hemos visto diferentes metodologías en cuanto al desarrollo de la natación, desde precisamente tratar de abordar desde lo natural a lo más específico, ¿sí? El tipo de población pues va a ser un ejercicio que lo puedan desarrollar ustedes, para ustedes. Listo. No salgan con el ejercicio de sola patada porque digamos que eso es lo que se encuentra y lo que se hace normalmente. Entonces ese no lo acepto. El ejercicio de aprender a patear. Listo. Quiero que desarrollen algún ejercicio más específico, ya sea para respiración, ya sea para deslizamientos, para quizás sumergirse, de pronto hasta entradas al agua. Quizás técnica en los brazos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El ejercicio de patada no me sirve porque realmente es algo muy básico. Diego. Debe ser tu internet. ¿O todos me escuchan igual? Yo lo Yo escucho escucho bien. bien, bro. Sí, Diego, debe ser tu internet. Entonces ahí si quieres revisa un poco la conexión, si quieres te conectas, vuelves a conectar. Bueno, entonces, bueno, este es el cuadro. El cuadro está compuesto acá, ustedes ponen su nombre y código. Puse intentos porque tienen un tiempo específico en el cual pueden desarrollar varios intentos, ¿sí? El nombre del ejercicio, acá hacen la descripción del ejercicio. Y el objetivo que quiero trabajar. Gráficos, fotos o dibujos van a mostrar gráficamente cómo es el desarrollo del ejercicio. Habilidades que se van a desarrollar en ese ejercicio, algunas dificultades que se pueden presentar, elementos auxiliares que pueden utilizar. Quizás, bueno, ahí en este sentido no vamos a tener muchos elementos a la mano, incluso creo que no vamos a tener elementos porque ves. Los elementos están en la universidad y te habría que llevarlos bueno, al sitio de práctica. Y pues no están por unas poquitas clases, no se justifica como el cargue de todo eso y además cosas que están mojadas. Sí, entonces, más bien el desarrollo del ejercicio que sea algo con sus propios medios. Sí. Posibles variables que puede tener el ejercicio, cómo solucionarlas y otras alternativas. Hasta ahí sería el desarrollo de la tarea. Ya ahorita les voy a compartir un ejemplo para que sea mucho más claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe.
Bueno, es algo muy sencillo porque no les estoy pidiendo quizás que trabajen específicamente en algo muy complejo. Es más desarrollar habilidades, cómo poder guiar una sesión o una clase mediante ejercicios en la natación. ¿Sí? Hay actividades de toda clase, lo único que, como les digo, que no sea patada, porque sé que es lo que la mayoría hace. Listo. Bueno, chicos, les voy a dar 10 minuticos para que piensen o miren, revisen un ejercicio y ya compartimos el ejemplo. Listo. Y más o menos para que vayan teniendo idea. Entonces, son 9:30, las 9:40. Les pregunto a ver qué ejercicios han visto o qué por ahí ya han revisado. ¿Les parece? Okay, profe. Listo, profe. Listo.
Bueno, chicos, cuéntenme qué revisaron, qué vieron. Diana. Profe, pues yo encontré dos ejercicios, uno sobre pues un lanzamiento de la pelota en la mitad de la piscina, en el cual la persona tiene que pues hacer un, o sea, se debe lanzar a la piscina para cogerla. Y pues este nos ayuda para el deslizamiento y para el lanzamiento apenas vaya a empezar pues una competencia o bueno, sí, cuando se lanzan a la piscina, ¿sí me hago entender? ¿Cuál es el objetivo? Pues es coger la pelota en el aire o depende también la patada para que la persona pueda generar pues como tal como el inicio de una competencia cuando se va a lanzar, como la confianza y la coordinación del cuerpo. También encontré pues ubicar unos aros en la piscina en el cual se vende, o sea, tienen una puntuación en específica y la persona se debe lanzar como una especie de clavado, o sea, también igual como en el inicio de una competencia y pues entre más lejos, más puntuación. Entonces, el que adquiera más puntos, pues es el que gana la competencia. Pues eso fue lo que pues me gustó porque pues vi dos videos, pero pues es lo mismo, la patada, el braceo y las respiraciones son los mismos ejercicios que hemos visto. Entonces, esos fueron los que me llamaron la atención. Bueno, sí es válido, es interesante, pero los materiales. Pues, profe, pues yo por mi parte yo tengo aros, que sería lo de un ejercicio, y pues lo de la pelota pues sería pues conseguirla, no sé, yo la consigo y pues se podría hacer. Bueno, si tú te quieres comprometer ahí en ese sentido para desarrollar ese ejercicio de esa manera, sí se puede realizar. Listo, digamos que allá en compensar ahorita ya se pueden utilizar materiales y todo esto, pero sí toca llevarlos porque digamos que ellos allá no prestan nada y el material de la universidad pues está en la universidad. Entonces, no dan tampoco bodega ahorita, o sea, todo está muy restringido todavía. Entonces toca cómo llevarlo y traerlo. Ah, listo, profe. Bueno. Orlando. Profe, pues digamos que ejercicios, los ejercicios que acabo de consultar, pues se basan muchísimo en lo que hemos visto, pero me causa curiosidad un ejercicio que pensaría yo que podría ser una adaptación y es inflar globos dentro de la piscina. Inflar globos. ¿Cuál sería el objetivo de eso? El objetivo es adquirir más resistencia y trabajo de respiración pues dentro del medio. Porque pues no es igual inflar el globo afuera, a pesar de que tú estás haciendo un trabajo de capacidad respiratoria o de aumento de la capacidad respiratoria, pero inflarlo dentro de la piscina sería diferente. Tendríamos que tomar aire fuera, bajar, ir inflando el globo. Y pues me parece que es un juego hasta divertido porque el que infle una bomba en el menor tiempo posible podría ser la persona que infle más bombas en un minuto. Bueno, no sé. Me parece que podría ser una dinámica interesante. Sí, también se podría desarrollar, sería válido. Yo llevaría los globos si se puede. Listo. Sí, también funciona. Realmente suena algo interesante tratar de. O sea, el globo se infla sumergido. Sí, profe, exacto. O sea, normalmente el ejercicio es fuera del agua, pero considero que si yo puedo hacer un cambio o crear un cambio y hacerlo sumergido y mirar cuál es la reacción del cuerpo en el medio acuático, pues estamos haciendo también un trabajo interesante de respiración. Bueno, sí, podría intentarse a ver qué pasa. Bueno, ¿quién más? Profe, yo también había hecho una búsqueda de ejercicio de respiración, pero la mía consistía en
colocar una pelota de ping-pong en el agua y ir soplando para moverlo. Y este ejercicio tiene varias variantes. Se puede hacer con la cara sumergida, o sea, bajo el agua, y se puede hacer también respirando por la nariz. Ok, o sea, ¿y en qué posición va el cuerpo? Puede ser parado o en posición de nado, o de, no sé, depende de qué tanto, tantas posibilidades tengan los compañeros de hacer el ejercicio. Ok. O sea, yo voy con la cara fuera del agua y lo que hago es ir soplando. Y está también la variante de hacerlo debajo del agua, o sea, soplar desde abajo del agua para mover la pelota y soplar con la nariz también. Bueno, eso está como complejo. Bueno, pues ya vamos a ir viendo entonces. Claro, ahí porque... tendrías que llevar también tú los Sí. ping-pones o las... Bueno. Falta David. Diego. Profe, yo vi uno como era, como de carrera de relevos, pero buscando como un tesoro. Entonces toca esconder como, no sé, cierta cosa en la piscina. Y deben de salir pues los dos participantes, cada uno por su carril, deben desplazarse, puede ser debajo del agua o encima del agua, y el primero que encuentre pues el objeto, pues es el que gana. Ese es como un... Ok. Y Bueno, el eso segundo... también se puede desarrollar, sí. Y el Adelante. segundo que vi ya es como más... varios objetos distribuidos por toda la piscina y pues el que más recolecte objetos pues será el que gana. Bueno, el segundo sí no tanto porque solo tenemos, por mucho van a ser dos carriles. Ok. Entonces, pues ahí no tendría mucho sentido toda la piscina. O bueno, de pronto distribuirlos en todo el sentido de los dos carriles podría ser, ¿sí? Pues digamos, y como si fuera una especie como de, no sé, de tiburón bajo el agua, o sea, como que tiene que abrir las piernas y ir pasando o sea, del último de la fila, pasar por debajo de las piernas hacia el primero de la fila. Pues ahí yo creo que se sirve como para la respiración y... Sí, por lo No sé qué general ese decir. incluso a veces lo aplico. Sirve para desarrollar apnea. Bien, ese último me gusta más. Y bueno, el primero pues sería, si puedes tener objetos que se puedan sumergir, pues bien, también. Incluso por ahí yo tengo unos sumergibles. Listo, brother. Bien. ¿Y David? ¿Cómo es ese ejercicio? Bueno, entonces lo vas a explicar en el ejemplo, listo, en la gráfica. Bueno, chicos, entonces pueden ver mi pantalla.
Sí. Listo. Entonces, acá les, yo hice un ejemplo de la matriz. Digamos que acá yo la desarrollé completa. Acá están los tres cuadros. Pero pues como les dije, solo vamos a trabajar el primero. Listo. Entonces vean que es algo muy sencillo, muy práctico para precisamente desarrollarlo allá en las prácticas. Entonces, muy claro acá, ejemplo. Nombre, bueno, Jonathan Tatatán, docente. Intentos, en la primera oportunidad pueden hacerlo unas 10 repeticiones, en la segunda, la idea es que poderlo quizás ir dominando. Sí, a veces no es tan sencillo desarrollar un ejercicio que tenga diferentes habilidades. ¿Listo? Entonces digamos que se puede generar un espacio para tener varios intentos, ir afianzando, ir dándole como ese dominio al ejercicio. En el segundo, pues ya unos intentos un poco más reducidos. Y en la última vez, pues ya la definitiva, ¿cierto? Entonces le puse al ejercicio salto al aro para sacar el tesoro. Listo. La descripción, saltar al agua para caer dentro de un aro con 90 centímetros de diámetro. Se utiliza el partidor o el taco de salida para las pruebas de natación, logrando 1 metro de altura y unos 50 metros de longitud al caer. Bueno, digamos que esto es algo como para, digamos que a manera de lectura, si uno no tuviera las gráficas, poderlo comprender también un poco mejor. Al caer dentro del aro no se puede tocar con ninguna parte del cuerpo, para lo cual la posición adoptada será fetal. Recoger las piernas hacia el pecho, abrazándolas con los dos brazos. Luego de caer, debe sumergirse hasta el fondo de la piscina y sacar, pues, el tesoro. Listo. No se pueden utilizar gafas ni careta. Digamos que esa es la descripción del ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Lograr aprovechar la caída desde afuera del agua y el manejo del cuerpo para la superficie, para alcanzar un objeto que se encuentra sumergido con la utilización de la visión sin ningún elemento auxiliar que facilite el proceso. Si ustedes ven las gráficas o los dibujos, eso es algo muy sencillo que se puede realizar, incluso hay muchos ejercicios que también se pueden encontrar. Listo. Entonces la persona inicialmente está de pie sobre el partidor o sobre quizás, como se les llama, a veces en piscinas viejitas son como si una especie de taco ahí que pone. La persona está de pie, ¿sí? Va a haber un aro en la piscina, acá se ve. Y la persona lo que hace es hacer un salto en posición fetal, el conocido o llamado bomba. ¿Todos saben? ¿Todos han ingresado alguna vez a la piscina de esta manera? Así va. Listo, entonces, en pocas palabras, voy a hacer un salto para ingresar en el estilo bomba. Entonces salta la persona y la persona debe caer dentro del aro. No se puede tocar el aro, ¿sí? La idea es que caiga totalmente sin tocar el aro y se pueda sumergir. Entonces la persona acaba de hacer la segunda imagen que entra dentro del aro. Inmediatamente con la fuerza de gravedad y el impulso que está generando en su caída, la persona se sumerge inmediatamente. Y lo que hace es recoger los objetos o los sumergibles, cualquier cosa, que están en el fondo de la piscina, sale y los deja afuera. Fin del ejercicio. Ese ejercicio es muy sencillo, pero a la vez también implica desarrollo de diferentes habilidades. Primero, el poderme sumergir. Segundo, mantener la respiración. Entrada al agua. Posición. Control respiratorio. Listo. El poder seguir quizás la fuerza con la que yo entro al agua. De pronto me va a dar una profundidad, pero también debo tener dominio de mis habilidades y del cuerpo para poder seguir quizás nadando el restante de la profundidad y poder recoger los objetos que están en el piso. Listo, de ahí salir a flote con los objetos. Entonces acá tenemos habilidades, dificultades, elementos auxiliares,
posibles variables, cómo solucionarlas y otras alternativas. Digamos que esto lo puse como algo, como ejemplo, no es precisamente, quizás a algunas personas se les facilite saltar, la posición, el desplazamiento, la respiración, cómo habrán otras personas que se les dificulta la respiración, el poder ver debajo del agua. Elementos auxiliares, quizás un peso extra que colabore con la flotación negativa, un compañero que sostenga el aro, de pronto algo que me pueda facilitar el proceso de sumergirme en la parte de la más profunda de la piscina. Posibles variables, quizás el salto no en bomba, sino puede ser un clavado, ¿sí? Puede ser un salto donde antes de caer al agua yo tenga que dar un giro de 360 grados, ¿sí? Entonces ahí hay diferentes alternativas. ¿Cómo puedo entrar de cabeza? Puedo entrar de pie, listo. ¿Cómo solucionarlas? Entonces, este fue un ejemplo que vi en alguna vez por allá, pero es algo muy, muy ejemplo, ¿sí? Hay personas que de pronto no tienen ese control respiratorio, entonces lo que hacen es taparse con la nariz, con la mano en la nariz, que es algo que no se debe hacer. Tratar de corregir ese movimiento en niños es bastante difícil, entonces eso no se debe enseñar. ¿Listo? Otras alternativas, que un compañero me pueda ayudar, que de pronto haya quizás una cuerda que sostenga lo que está en el fondo de la piscina y yo me pueda facilitar como el sumergirme, cosas como esas. ¿Listo? Ahí digamos ahí es ver como las diferentes opciones o variables que le podría dar a ese juego o a ese ejercicio. Entonces, no sé si hasta ahí, hasta el momento, tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Entonces, es muy claro, es muy sencillo lo que deben hacer. Esto debe estar montado en la plataforma a más tardar el jueves. Yo las descargo, yo llevaría puede ser en el celular o en la tablet. Y voy a tener los archivos ahí a la mano para verlos y ustedes hacen el desarrollo del ejercicio. Listo, eso va a ser la segunda parte de la clase. La primera parte, la primera hora. Yo voy a trabajar toda la primera hora precisamente facilitándoles y dándoles como a conocer todas las habilidades rápidamente antes de que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, bro. Las imágenes las pueden crear o las pueden buscar. Listo, claramente ahí no hay problema. Solamente el primer cuadro, recuerden. Listo. Yo les voy a montar la matriz en blanco que les mostré ahorita. Solamente este primer cuadro. Ya esta parte pues es algo más complejo, pero pues igual no hay que desarrollarlo. Listo. Y bueno, chicos, tenemos el espacio de una hora desde ahorita para que empiecen a adelantar esta matriz. Ya la voy a dejar ahí en el Moodle. Ya finalizando la clase, pues vamos a ver qué tanto han avanzado. Listo. Orlando. Profe, si encuentro una variación para adicionar al ejercicio, lo puedo hacer, ¿cierto? Claro que sí, el dominio es totalmente tuyo. Listo, profe, gracias. Sí, ahí es. Ustedes van a ser los profes de ese ejercicio. Después retroalimentamos cada uno cómo lo hizo. Tengan en cuenta todo. Lo que se puede. Es solamente un ejercicio, es muy rápido el ejercicio y muy poco el tiempo, pero tengan en cuenta todo el desarrollo del contenido de una sesión, cómo sería contenido. Recuerden que, bueno, ustedes van a decir, bueno, ya hicimos
Vamos a tomar el ejemplo de que ya se hizo un calentamiento y ustedes van a desarrollar ese ejercicio central. Listo. Listo, chicos. Por favor, me confirman si ya la pueden ver ahí en el Moodle. Está en el material complementario, semana 12. Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces, chicos, ahorita faltando por ahí 10 para las 11, revisamos para finalizar también la sesión de hoy. Y pues desarrollan algo muy dinámico, muy práctico, con buenas variables. Recuerden que si esto lo aplicáramos en niños, la manera de mantener el hilo o la concentración de un niño en un juego es aplicar a veces variables o hacer que el juego no, como que no muera, ¿sí? En el interés de la persona. Y eso es importante. Profe, no se me pudo descargar la matriz. ¿No se pudo descargar? No, no me deja cargarlo. A mí sí, acá normalmente, desde el móvil. ¿Alguien, otra persona que intente, por favor? Yo la descargué ya, profe. Ok. Sí, a mí también normal. Ahí me dice, no se ha podido cargar el complemento. Está la página. ¿Cómo? Dale refrescar a la página para que te vuelva a cargar desde la misma página. Sí, ya ahí está normal. No, no me deja. Normal. Me lo pueden pasar por el chat, no sé, o por el grupo de WhatsApp. No me deja cargarlo. Ya lo envío. Listo. Gracias, Orlando. Gracias. Bueno, chicos, ahí cualquier cosa me comentan, ahí estoy pendiente.
Listo, profe. Willy, revísalo por favor en el grupo, a ver si ya lo puedes descargar, por favor. Yo creo que ya lo cargó. Sí, ya lo descargué. Gracias. Listo, dale.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya terminando o qué? Yo miro lo terminé, lo que no tengo las imágenes, profe. Bueno, recuerden que parte de este ejemplo, de esta práctica, sí necesito las imágenes para poderme guiar con lo que ustedes quieren desarrollar. Listo. Entonces, si ustedes Okay. revisan el Moodle, yo ya les dejé la actividad para subirla. Más tardar hay plazo hasta el jueves a las 8 de la noche. Listo para tenerlas para el día siguiente. Entonces, chicos, yo les estoy avisando en el transcurso de la semana que viene cómo vamos a desarrollar pues la práctica. Esperemos que ya aprueben totalmente el escenario para que podamos empezar. Y bueno, y cualquier duda, inquietud que tengan, pues igual podemos hablar por WhatsApp, por el grupo. Listo. Listo, Okay. Entonces, pues, chicos, que tengan un buen fin de semana festivo, que descansen. Y ahí Igualmente, estaremos en aprovecho. contacto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta luego. Chao. Espero que tenga buen día. Hasta luego, compañeros, que estén muy bien.